Es un poco loco, ¿no? El ver cómo el cerebro va interpretando distintas formas y figuras. Este tipo de ciencia se aplica mucho en el diseño de páginas web, en publicidad, en las empresas de marketing, a la hora de generar marcas, imágenes, logo, packaging, y nosotros también lo vamos a implementar a la hora de diseñar los tableros. Yo soy Joaquín Atanasio y esta es la segunda parte de las leyes de la Gestalt. 1. La ley de la semejanza. Los elementos que comparten características visuales similares, ya sea el color, la forma, el tamaño, se perciben más relacionados a los que son distintos. Esto parece tener sentido, ¿no? Pero si les muestro esta imagen, no importa el tamaño que tenga o la forma que tenga, cuantos más parecidos, nuestra cabeza los va agrupando involuntariamente. De la misma forma, podemos tomar ventaja de esta ley, de este principio. Si agarramos todos los objetos que son similares y uno lo cambiamos un poquitito, esto nos va a servir para destacarlo sobre el resto. Aquí vemos un mapa donde el color nos permite hacer una conexión entre la región que está pintada y los valores que tenemos al costado de la imagen. No hace falta hacer ninguna flecha ni ninguna referencia. Simplemente con tener los dos el mismo color, ya podemos decir que estos datos hacen referencia a esta región de aquí. 2. Continuidad. Nosotros estamos acostumbrados a agarrar un libro, normal, un libro. Nosotros estamos acostumbrados a leer desde de izquierda a derecha y desde arriba hacia abajo, en diagonal. En otras culturas, esto cambia. De todas formas, nosotros les damos una continuidad a lo que estamos leyendo. Si nosotros tomamos distintos objetos, pero estos objetos dan una impresión de continuidad, por más que no estén conectados, nosotros los vamos a ver como una evolución. 3. Principio del cierre. Este es un principio muy muy utilizado en iconografía. Por ejemplo, muchos de los logos que encontramos son logos simples, pero son básicos. ¿Por qué? Porque son fáciles de recordar y son prácticamente un par de imágenes simples que generan un tono. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro y nuestro ojo tiende a cerrar las formas. Muchas veces, el dejar un espacio, un blanco, un algo que no existe, automáticamente nos ahorra el tener que cerrarlo con algo que invada o que contamine lo que estamos dibujando. 4. Proximidad. Y en tiempos de COVID, 1.5 metros, por favor. Cuando colocamos distintas figuras, objetos o formas, el cerebro genera una relación automática entre aquellas que están más próximas entre sí, en la distancia, en el papel, o en lo que tardamos en llegar desde que vimos la primera hacia la segunda, una relación tiempo-espacio. En esta imagen de acá no hay ninguna relación entre los distintos objetos, pero al ver que hay algunos más cerca de otros, nuestro cerebro automáticamente generó o identificó distintos grupos. 5. Figuras y fondo. Es lo mismo que comentábamos antes. Podemos tener dos figuras que una se complemente con la otra a la hora de ser un fondo. La figura es la imagen principal y el fondo es todo lo que lo complementa. El cerebro no es capaz de captar las dos en simultáneo. Entonces, es muy importante a la hora de diseñar un tablero que el fondo no contamine lo que estamos mostrando. Si ponemos muchos colores, colores vivos de fondo, y encima podemos llegar a coincidir ese fondo con una de las imágenes que estamos representando, la verdad es que puede llegar a generar confusión en lo que se está interpretando para el usuario que lo mire. Hasta aquí llegamos, los espero la semana próxima con la última parte de las leyes de la Gestalt.